sobria. Pero yo creo que lo importante no es solamente la nueva sede. Qué bueno que se pudo hacer una nueva sede, porque creo que ya donde estábamos era poco práctico, aunque muy simbólico. Yo creo que lo importante es el cambio de actitud. Con libertad de expresión y en ese sentido ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace en la práctica. Yo espero que en ese sentido el Congreso tome realmente un lugar como la parte central de la política mexicana, la mesura, la tolerancia, la profundidad y la construcción para ir creando un mejor México. ¿Qué se rescata de esta primera sesión histórica que ya estamos haciendo? De entrada se rescata la consolidación democrática de la Cámara de Senadores en base a que ya es un conjunto de la confrontación de las ideas en la pluralidad. Ya no estamos aquí bajo la parafernalia, como bien se dijo ahí, del presidencialismo. Yo creo que en ese sentido sí se rescata porque es la confrontación de las ideas, pero también se rescata la tolerancia. Porque si ustedes se fijan aquí, cada quien dice lo que cree, lo que siente e impulsa sus ideas. Pero de eso se trata, estar realmente en un parlamento y en una Cámara de Senadores. Pero la segunda, si ustedes se fijaron, también hubo decoro, hubo respeto. Y eso es fundamental porque es el mensaje que se manda hacia afuera. Aquí no es el mercado de San Lázaro. Aquí creo que en ese sentido sí estamos tratando de impulsar, aunque con la visión de cada grupo parlamentario, sus ideas para la construcción del país y poder en ese sentido ser el centro de los acuerdos nacionales.